La creación del Instituto Cinematográfico Boliviano en los años 50 ha permitido el descubrimiento de grandes personajes del cine boliviano. Estoy hablando de Jorge Ruiz, Jorge Sanginés, Antonio Guino y Óscar Soria. Hoy en el programa estaremos conversando con uno de los más grandes directores bolivianos. Se trata de Antonio Guino, quien durante la dictadura del general Banzer, allá en los años 70, pudo realizar un cine muy importante, el cine posible. El cine que ha permitido precisamente encontrar una visión de lo que significa ser boliviano. Hoy estaremos conversando precisamente con Antonio Guino. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Salud, muchas gracias, Antonio. Bien, hablábamos de que Latinoamérica en los años 60 y entrado en los años 70 se había caracterizado por hacer un cine hecho a mano, decían los grandes teóricos del cine. Y ese cine había que ser vinculado a la revolución, vinculado precisamente a los temas sociales, ¿no? Sí. Aunque, digamos, hay un gran paréntesis con un director nuestro que seguramente lo vamos a tocar. Antonio, tú has tenido grandes realizaciones, has sido, o eres, ¿no? Eres uno de los más grandes directores, eres el emblema del cine boliviano. Quisiéramos conocer, ¿dónde te has formado, Antonio? Bueno, yo me formé en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Te estoy hablando de el final de los años 50, cuando yo me gradué de bachiller aquí en La Paz y me fui a estudiar a Estados Unidos. En ese entonces yo quería estudiar ingeniería mecánica. Uh-huh. Con un amigo del curso nos fuimos a Fort Worth, Texas, y ahí trabajé un verano y me inscribí a la Universidad de Arlington. Y ahí comencé a estudiar esta carrera de ingeniería y posteriormente tuve que mudar a la ciudad de Nueva York por temas familiares, porque mi madre y hermanos habían llegado allá. Entonces yo continué mis estudios, pero ya de noche, trabajando de día y estudiando de noche en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que en inglés es CCNY, City College of New York. Ahora, Antonio, ¿tú estabas decidido a estudiar cine o te interesaba más la fotografía? Yo estaba con ingeniería mecánica. Ah, eso que estaba estudiando. ¿Y cómo se te cruzó la imagen en movimiento? Lo que pasa es que en esos años, te estoy hablando del 59, 60, comencé a interesarme por la fotografía. Me compré una camarita y quería experimentar, en fin. Y mientras yo iba a la universidad en Nueva York, en los 60 y a principios de los 60, entonces yo pasaba siempre al lado de un edificio que era el Film School, la escuela de cine. Y ahí vi un día un anuncio que decía clases de fotografía. Entonces entré a averiguar, me interesó y me inscribí como materia adicional de lo que yo estaba estudiando, que era ingeniería. Entonces, a medida que yo iba avanzando en el conocimiento de la fotografía, la fija, me iba interesando cada vez más en esta materia. Y yo trabajaba en otras cosas en Nueva York, me ganaba la vida, en fin. Y de pronto la fotografía comenzó a agarrarme mucho más. Y yo tomé una decisión en ese entonces, decir, bueno, voy a tratar de vivir y ganarme la vida como fotógrafo. Entonces, ahí es cuando ya comenzó a decaer mi interés por la ingeniería mecánica. Y al mismo tiempo, estando ya en ese edificio de la Escuela de Cine, me fascinaba la idea del cine, y dije, caramba, yo estoy con la fotografía, ¿y por qué no me acerco ahora al cine? Y es lo que hice. ¿Y conociste algún director allá? Bueno, cuando me inscribía en el Film School, la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, era conferencista y fue catedrático el famoso director de Nueva York, Sidney Lumet, que tiene una larguísima trayectoria. Spielberg pasó por ahí brevemente, ¿no? Y
tengo que hacer un poco de memoria para acordarme, pero... Porque hay varios directores, el caso de Scorsese que... Sí, pero no era de mi... No lo logré conocer en mi época. Había muchos otros, desde luego. Terminé de estudiar cine ahí y ya saqué mi título en realización, en dirección de cine. Además, yo ya era un fotógrafo profesional porque me ganaba la vida haciendo fotografía. Y yo me había casado con una jovencita francesa que conocí en Europa. Daniel Caillet. Daniel Caillet, sí. Entonces, si bien ya nos casábamos, vivíamos, y ella comenzó a trabajar también conmigo en la fotografía, le interesó, yo le enseñé. Y cuando ya más o menos tenía yo el deseo de volver a Bolivia, también tuve que batallar, llámese así, con la decisión de mi esposa, que no le interesaba venir a Sudamérica. Ella me dijo, yo me he casado, estoy contigo para vivir aquí en Norteamérica, pero lo de Sudamérica nunca lo hemos hablado. Bueno, en fin, fue un tiempo de persuadirla y hicimos un viaje por tierra para hacer una aventura fotográfica. Y bueno, llegamos a Bolivia, ella ya estaba encinta y ahí me reuní pues con mis viejos amigos, bueno, mi viejo amigo, más que viejos amigos, Jorge Sanginés. Ahora, hay que hacer un paréntesis, Daniel Caillet también ha seguido tus pasos, ha tenido buenas realizaciones en tanto en video como cine, ¿no? Volvamos ahora hacia Jorge. Bueno, con Jorge nos une una amistad desde la niñez en Miraflores. Ambos estábamos en el Instituto Americano y ambos estábamos en el mismo curso. Es con Jorge, que él era un poco mayor que yo. Hicimos todo lo que, las aventuras de la niñez, de la adolescencia, en fin, y todo lo que implicó el deporte, los estudios. Y luego él, faltando ya muy poco para salir bachiller, tuvo que migrar al Perú por tema de su padre, que era activo en la Falange boliviana. Y bueno, perdimos contacto. Entonces yo me gradué del Americano y de esa manera me fui a estudiar, como te dije. Cuando volví, entonces desde luego que fui a buscarlo a Jorge, que él en ese entonces era director del Instituto Cinematográfico. Ya conocí a Oscar Soria, a Ricardo Rada, en fin. Ya posterior a la Revolución del 52, cuando se crea el Instituto Boliviano. Estoy hablando del 64, 66, perdón, 66, cuando volví a Bolivia. Y el grupo de Jorge ya había realizado la película Ucamao. Entonces, yo vi la película, me entusiasmé mucho. Primera película habla de Aymara, sobre temática de la gente Aymara, la problemática. Y desde luego que despertó, llamemos así, entre comillas, pasiones, en contra y a favor. Y lo que resultó en contra era un poco la actitud, que en ese entonces era el gobierno del general Barrientos, y la parte, llamémosle así, de comunicación, se estaba por abrir la televisión boliviana, decidieron ellos cerrar el instituto. Entonces Jorge me había ofrecido trabajo, entonces yo estaba alegría, tenía trabajo, y de pronto de un día para otro se cerró el ICB. Obviamente todo el grupo de Jorge quedó sin trabajo y yo ni siquiera fui a mi primer día de trabajo porque si bien ya estaba contratado. Entonces se abrió la televisión al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya era la gran novedad de la televisión boliviana. Entonces nosotros, yo necesitaba ganarme la vida, entonces claro. Abrí un estudio fotográfico en la avenida 6 de agosto. Famoso estudio de Guin. Sí, frente, la primera parte ahí, frente al cine 6 de agosto. Y era nuestro centro de reunión. Claro, yo tenía que hacer todo tipo de fotografía, especialmente retratos, para naturalmente ya mantener mi familia. Claro. Y ahí nos reuníamos todas las tardes y las noches con el grupo del Jorge y decidimos fundar nuestra pequeña empresa que se llamaba en ese entonces Productora Cinematográfica Ucamao. Cuatro socios: Sanginés, Oscar Soria, Ricardo Rada y mi persona.
Ah, es decir que el grupo de Jorge todavía no había, no claro, se llamaba... No tenían el nombre de Ucaba, era el grupo del Jorge, que habían hecho Aiza, habían hecho la película Revolución, un cortometraje uh-huh. muy interesante, otros cortometrajes y la película de largometraje Ucamao, hablando en aymara. Ahora, tú has hablado del gobierno de, precisamente, de... Barrientos. De Barrientos, y al que le sucede es Obando, precisamente. Sí. Y ahí es donde tú vas a realizar un primer documental que se llama Basta. Correcto. Bueno, entonces, un poquito antes de llegar sí. a eso, te contaré que formamos el grupo con la idea de hacer un nuevo largometraje dirigido por Jorge. Entonces, estuvimos trabajando en esta idea mucho tiempo, y al principio habíamos entrado con la idea de hacer el atraco de Calamarca. Que lo hizo ya después. Mucho después lo Pablo hizo Agassi. Pablo, pero en ese entonces lo habíamos tentado al famoso minero Mario Mercado, que también era un hombre muy aficionado al cine, porque en su juventud en Estados Unidos él también hizo algo de cine. Claro, después fue alcalde, ¿no?, de la ciudad. Entonces, fue tomando forma la idea, pero un momento de esos, Mario Mercado dijo, no, yo me retiro, porque es un tema muy... muy problemático, muy peliagudo el tema. La policía, yo soy un hombre público, tengo una empresa y no quiero hacerme de problemas. Bueno, entonces descartamos esa idea y comenzamos a trabajar en la otra idea que después vino a ser la película Yahuarmaycu. De Jorge Sanginés. Claro, dirigida por Jorge Sanginés. Y fue una película muy importante. Y todo lo que dijiste al principio se concentra en lo que se vino a llamar en Latinoamérica el nuevo cine latinoamericano. Y Jorge Sanginés estaba ya como el representante más importante boliviano con la película Ucamao, y después con Yahuarmaycu, y después con El Coraje del Pueblo. Ahora, Antonio, sabemos que Jorge desde un principio toma posición y lo lleva al cine como un arma revolucionaria. Él mismo lo dice en su libro. Sí, de alguna manera. Sí. Y dice que el director debe ser comprometido. Cuando forman el grupo Ucamao, tú también seguramente participabas de esas ideas, estabas muy identificado. Además, no había cómo evadirse. ¿No es cierto? Los años 60 eran... Era eso. Era, ¿no?, eso. Era, ¿no?, un momento de gran turbulencia política y cambios en el mundo, en fin. Sí, efectivamente. Nosotros como grupo participamos no solamente en las aventuras de cine, pero también en nuestra posición ideológica, ¿no? Uh-huh. Y obviamente cuando se hace la película Yahuarmaycu, que es una película fuerte, dura, un manifiesto en contra de la injusticia, en contra de, en fin, del militarismo y otras cosas, nosotros todos estábamos inscritos dentro de esa línea. Y fue una de las, llamamos así, el producto más importante de este grupo que se vino a llamar el grupo Ucamao. Porque para sí. diferenciar del otro cine que también se hacía en Bolivia, Jorge planteó lo mismo, Oscar Soria, de que el nombre Ucamao nos iba a hacer una referencia con este primer largometraje. Y en ese largometraje tú hiciste la dirección de fotografía. En Yahuarmaycu, sí. No solamente la dirección claro. de fotografía, hice de todo prácticamente, porque conseguí plata, parte de la producción. Y una vez nos fuimos con Jorge a terminar la película en Cuba. Los cubanos nos abrieron las puertas, pero era pues viajar a Cuba en ese entonces para los bolivianos era una aventura realmente terrible, así que lo hicimos sigilosamente. Entonces, cuando la película ya estaba terminada, entonces comenzamos a trabajar en otro proyecto que se iba a llamar Los Caminos de la Muerte. Y por varias razones comenzamos el rodaje. Tuvimos muchísimos problemas, lo que no tuvimos en Yahuarmaycu. Yahuarmaycu fue Sangre de Cóndor, una película, llamamos, de gran unión de equipo y de gran convicción. En cambio, esta nueva película no había eso, algo sucedió. Bien, en fin, pero total que la película no pudo terminarse porque yo viajé a Alemania con el material a hacer revelar, y por un error en
Berlín Occidental se veló todo, ¿no? se dañó, o sea, la imagen se podía ver, pero estaba dañada en el revelado. Bueno, entonces ahí vino un momento de, llamémoslo así, de quiebre. ¿Qué hacemos? Jorge ya no quiso continuar. Yo hice los tratativos porque teníamos un coproductor alemán, y que el coproductor alemán me había perdido, pero también consiguió el seguro. Entonces yo dije, no puedo volver sin algo, ¿no? Porque nosotros habíamos contribuido con nuestro trabajo, dinero, etc. Entonces yo batallé con el productor y logré convencerlo de que compremos una cámara Arriflex en la fábrica, en la misma fábrica, y ahí fui Arnold and Richter en la ciudad de Múnich y compré la primera Arriflex silenciosa, la BL4. Toda una joya para ese tiempo. Verdaderamente una joya. No, era una especie de Mercedes, un Rolls Royce del cine. Bueno. Vamos a hacer, Antonio, perdón, vamos a hacer un pequeño corte. Ya. Y a la vuelta, precisamente, vamos a hablar un poco del ambiente que se vivía tras el golpe de Obando, ¿no? Donde se nacionaliza precisamente la GALF. Continuamos, estamos hablando con Antonio Guino, el gran director boliviano. Antonio, antes del corte hablábamos, ¿cómo fue la experiencia? Vivíamos, Barrientos murió, no se sabe si ha sido un accidente o un atentado, decían, y bueno, entra Obando Candia, con ideas que tratan de recuperar el nacionalismo revolucionario. Sí, y de alguna forma se empieza a nacionalizar la GALF, con el famoso ministro que ha sido Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí es donde tú realizas un documental que refleja precisamente todo el proceso de nacionalización de la GALF. Exactamente, sí. Bueno, además, ya me ligaba una amistad con Marcelo Quiroga, el Marcelo que había sido un hombre, un intelectual que también le gustaba el cine, y él hizo también un par de cortometrajes en cine. Uh-huh. Y ese, el tema del cine nos unió, el tema de todo lo que se estaba haciendo en el país de igual manera. Entonces, yo estaba, recuerdo, en Francia cuando nació mi hija, yo me entero de la nacionalización de la GALF, que fue una noticia internacional. Vuelvo a Bolivia y yo le hablo a Marcelo y le digo, Marcelo, hagamos un documental, porque la gente no está entendiendo exactamente el por qué se ha nacionalizado, qué estaba sucediendo, en fin. Aceptó de inmediato y yo comencé a hacer un bosquejo de lo que iba a ser el documental este Basta, que yo le puse el nombre, porque comienza... No es radical ese nombre, ¿no? Sí. ¡Basta! El pueblo de Bolivia dijo basta. Claro. Entonces yo me inspiré también en algunas obras cinematográficas que se hacían en la Argentina. Pino Solanas, que había hecho La Hora de los Hornos y tenía esa garra, llamemos así, garra fuerte de elementos cinematográficos, nuevo lenguaje. Uh-huh. Yo quise hacer algo que tenga también esa dureza. Entonces, filmamos todo lo que había que filmar, investigamos y luego me fui a Buenos Aires a hacer la terminación. Ahora, en esa parte, de alguna manera, todavía encontramos a un Antonio Guino todavía comprometido, un tanto radical con esa, con ese documento, sí, ¿no? Porque sí. Se ve muy duro un golpe al símbolo de la GALF. Así es, y de alguna manera levantaba los ánimos de la revolución, ¿no? Y además yo estaba en ese entonces absolutamente comprometido con la causa de lo que llevaba adelante el general Obando con estos ministros, ¿no? El Marcelo, el Mago Baptista, claro. Kit Bailey. Toda la gente progresista, jóvenes, militar. Y además jóvenes, estos ministros jóvenes que estaban ahí. Bueno, el documental causó, llamémoslo así, buena impresión en el público y yo nací como realizador, ¿no? Entonces me inscribí con este corto. Entonces, un poco difícil la situación porque vinieron los otros problemas. Ya este grupo de ministros salió del gabinete y por alguna razón Obando tomó otra dirección y las cosas cambiando hasta que ya llegó finalmente el golpe de Banzer, claro. En el año 72.
ya habíamos filmado nosotros El Coraje del Pueblo con Jorge, y esa película Jorge estaba terminándola en Italia cuando sobrevino el golpe, y ese golpe frenó, en fin, todas las posibilidades e incluso sacudió al país y nos sacudió a nosotros mismos de una manera. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos en Bolivia? ¿Nos vamos? ¿Nos van a arrestar también? Porque arrestaban masivamente a todos los intelectuales, ¿no? Exactamente, bueno, habría que, como dice Arce Gómez, andar con el testamento bajo el brazo, ¿no? Entonces, bueno, pero Antonio, aquí hay un elemento muy importante. Los teóricos lo llaman el cine radical y el cine posible. Así es. O sea, o el cine urgente que era de Jorge Sangenes en su primera etapa. Es decir, un cine comprometido, un cine para mostrar lo que estaba pasando. Pero precisamente... El cine que analizaba la situación política del país. Exacto. Entonces, ¿cuándo se produce la ruptura, digamos, intelectual con Jorge? Bueno, en realidad no hubo una ruptura. Te estaba hablando de la ruptura política que ocurrió en nuestro país con el golpe de Banzer. Ahí cambió todo. Entonces, Jorge ya no volvió al país, en fin. Entonces, ¿Jorge sale exiliado? Bueno, queda autoexiliado, pues, porque él está afuera, ya no vuelve. Claro. O sea, no lo agarraron y lo exiliaron, ¿no? Ahora, entre tú y Jorge, ¿no ha habido entonces esas diferencias ideológicas, de pensamiento? Hasta ese momento, no. Hasta ese momento. Bueno, vinieron luego los otros años, y ahí viene el título que tú mencionaste, cuando yo convencí y a mis compañeros de ese entonces, Oscar Soria, el famoso Cacho Soria, y a Ricardo Rada. Se quedan. Que nosotros mejor nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer en el exilio? Ojo, que estamos viviendo la época del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Ojo, el golpe sangriento. Uno de los regímenes más duros de la dictadura militar. Ahora, con toda esa carga de cine comprometido, de cine social, ¿cómo podías hacer cine con Banzer ahí controlando todo? Me arrestaron, pues, a mí. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa que Jorge nos mandó una copia de la película en 16 milímetros del Coraje del Pueblo con una turista francesa. Entonces, yo la tenía, la copia la vimos en otros grupos. Entonces era un momento muy conflictivo el saber qué, porque mucha gente salió del país, ya sea por vía exilio o se autoexilió. Entonces, porque íbamos a seguir, posibilidades de seguir a hacer cine era dudoso. Y además estábamos de alguna manera vigilados. Entonces esa copia del Coraje yo la devolví a Jorge porque me la pidió. Y esta misma turista francesa, posiblemente pienso que al cruzar el desaguadero sospecharon que era además una turista que llevaba posiblemente droga. La arrestaron y ¿qué es esta película? Entonces va al Estado Mayor, la ven. Y claro, no les gusta para nada esta película. Y a la primera persona visible del equipo, Eguino, a la chirola. Bueno, entonces tuve yo, lo cuento esto de una manera afable, pero en ese entonces no era tan afable, no era tan... que el que me interrogaba era un coronel, un famoso coronel de la línea dura, de la línea... De la dictadura. Queremos saber qué militares han colaborado con ustedes, porque ahí se ve que hay tales militares, hay armamento. Y digo, coronel, el cine es una mentira. Lo que usted ha visto es ficción. Nosotros hemos hecho vestir a actores de militares. Y el armamento que usted dice que es armamento militar, sí, efectivamente parece. Pero con el sonido y con la forma, que nosotros incluso hemos hecho fabricar así fusiles que no disparan. Y hemos comprado la pistola que usted me dice, ahí en el Gato Negro, en la Potosí, y todo parece el cine, o sea que ustedes son unos mentirosos. Efectivamente. Unos grandes mentirosos. Todo es mentira en el cine. ¿Usted cree que cuando dos se enamoran, se enamoran de verdad? Y el hombre se enfureció. Bueno, menos mal que me trataron correctamente, porque otros han corrido peor suerte, ¿no?
Y entonces en esos días que era muy difícil, yo estaba en la DOP, venía a visitarme mi esposa Daniel, en fin, y de pronto se me ocurrió mi amistad con Mario Mercado, y Mario Mercado era muy cercano a Hugo Banzer. Y el Mario dice, el Antonio está preso, agarra el teléfono, lo llama a su amigo Banzer, y yo a la media hora estaba ya libre. Ah, qué suerte, ¿no? Mucha suerte, mucha suerte. Bien, vamos a hacer un nuevo corte y luego vamos a entrar a la película más taquillera que ha tenido la historia del cine boliviano. Estoy hablando de Chuquiago. Bien, seguimos acá en la Cinemateca conversando con el gran director boliviano Antonio Guino. Antes del corte hablaba de Chuquiago, pero me estaba saltando. Tenemos que hablar de Pueblo Chico. Antonio, luego de este documental Basta, entra el Technicolor, se llamaba en ese tiempo. Tú empiezas a analizar un guión, van construyendo un guión con Óscar Soria. Y Ricardo Rada, sí. Y deciden llevar adelante la película Pueblo Chico. Correcto. Fue una propuesta mía en ese entonces del régimen del dictador Banzer, en el que, bueno, yo les propuse, sigamos haciendo cine. Podemos hacer un cine de otra manera, narrarlo de otra manera. Además, historias fuertes en nuestro país. Hay la revolución del 52 inconclusa. Ideas que fueron surgiendo de Ricardo Rada, que era de Chuquisaca, y ahí nació la idea de hacer una película que se llamó Pueblo Chico, problemas sociales todavía en vigencia en nuestro país, a pesar de la revolución del 52. Y este nuevo encuentro hace de que descubramos que hay una educación fiscal pésima. Hay un juego con la propiedad de la tierra, hay la discriminación galopante y el racismo, desde luego. Y todos esos temas son tocados en Pueblo Chico. ¿Cómo nos diferenciamos, Antonio, de ese cine comprometido, de ese cine revolucionario, del cine que en una mano estaba la cámara y en otra el fusil? ¿Cómo Antonio Guino logra precisamente, con estas historias, reflejar, más bien que sea un cine espejo más que un cine revolucionario? Lo que pasa es que los cambios políticos en el mundo y en nuestro país ayudan a que uno reflexione, ¿no? Entonces, efectivamente, la revolución cubana de los principios de los 60, el tema que hemos hablado de la Gulf y otros, hacen que vivamos en otro momento y en otro contexto en el que uno va de alguna manera tomando una visión más clara de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país. Entonces yo personalmente me voy alejando, llamamos así, de la posición radical con mis compañeros Soria y Rada. Entonces hicimos Pueblo Chico ya sin Ricardo Rada, porque Ricardo Rada, imagínate, se asustó del contenido de la película. ¿Por qué? Porque era un tema social áspero, duro. Y él, según él, iba a hacer una película que no se iba a dar. Bueno, la película se dio y ahí vino llamamos así, la etiqueta del cine posible, que se podía todavía hacer cine en nuestro país tocando problemas sociales, no de la inmediatez política. Ahora, de alguna forma, ahí es donde encuentras, digamos, la vena importante. Correcto. Del cine de Antonio Guino. Así es. Es decir, reflejar historias, reflejar, hacer denuncias también, ¿por sí. qué no? Y vamos a despegar, digamos, porque va a ser una película un tanto experimental también. Es decir, en el sentido, lo menciono de muy buena manera, es decir, donde se va a perfilar el director, ya. ¿No es cierto? En otros momentos, y yo, si bien participé de las películas del Jorge, y participé no solamente en la parte técnica, sino en la parte conceptual, pero yo ya en otro momento en mi país, con una dictadura que estaba sobre nosotros, dije, hagamos un cine de reflexión. Hubo una revolución social del 52, pero las grandes diferencias siguen existiendo, o seguían existiendo.
Entonces, es lo que me hizo pensar en Pueblo Chico. Y Pueblo Chico tuvo un éxito de público y de crítica en ese entonces. Y además nos dio lugar a seguir trabajando. Ya es cuando a Oscar yo le planteo, tú y yo somos paseños, ¿no? Ricardo ya no estaba con nosotros. Hagamos una película de nuestra ciudad, como una especie de homenaje. Cineastas que le hacen homenaje a su propia ciudad. Ya estamos entrando a Chuquiago. Chuquiago. Ahora, Antonio, Chuquiago de alguna forma ha sido el despegue, pero brutal, del cine boliviano. O sea, refleja cuatro historias: Isico, Carloncho, Patricia, Johnny. ¿No? Isico, Johnny, Carloncho y Patricia. El tema era qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué nos inspiramos. Y una anécdota que me lleva a hacer esta película es que en el régimen de Juan José Torres, en la Universidad Mayor de San Andrés, había una especie de turbulencia, llamémoslo así. Y el rector de ese entonces, amigo mío, me llama y me dice, Antonio, quisiera que hagas un documental sobre lo que él llamaba la revolución universitaria, ¿no? Entonces, claro, yo traté de entender que a qué llamaba revolución universitaria, pero ni él mismo sabía cómo explicarme. Yo no estaba entendiendo para nada, que había mucha había manifestaciones, pero el por qué, el qué se quería hacer, absolutamente. Entonces teníamos nosotros una oficina muy cercana a la universidad y yo pedía a mis asistentes que me consiguieran grupos sociales, o sea, grupos de universitarios que traíamos a hablar. Y hablando con los universitarios, obviamente no existía todavía la universidad privada. Claro, solamente era la UNSA. Y en la UNSA asistían desde estudiantes del Alto hasta la gente de la zona sur, o sea, la burguesía de la zona sur, la que no se había ido al exterior. Entonces, lo que primero me impactó es la diferencia de mentalidad, de opinión y de actitud a la vida entre los estudiantes. Entonces, cuando les hablaba de revolución universitaria, nadie entendía, nadie sabía qué era eso. Entonces, bueno, eso no se hizo. Cuando le hablé al Oscar, a mí un día se me ocurrió, y ahí estaba Lucho Espinal ya trabajando con nosotros. Claro. Fuimos al mirador de Quilliquilli, que es arriba, ahí en la cocha, más arriba. Un poco a tomar fotos y yo les dije, a ver, una historia que comience allá en el Alto. O sea, la geografía de La Paz, a través de cuatro historias, vamos descendiendo del Alto hasta la zona sur. O sea, hay un descenso geográfico y un ascenso social. Claro. De las zonas más deprimidas de la ciudad a las zonas más favorecidas, que es la zona donde vive la burguesía. Entonces, gráficamente yo les dije, allá la historia del niño indígena, aquí la historia de el hijo de un, todavía no estaban los nombres, claro, de un albañil, aquí la clase media y abajo la problemática de la clase burguesa boliviana, paceña. Ahí fue tomando forma y íbamos trabajando historia por historia. Y lo lindo del nombre Isico es que hay una toma, porque mi protagonista era un joven que hablaba quechua. Y está hablando con una viejita quechua, que supuestamente la había conocido como empleada de su familia. Y él le dice, porque yo vengo de La Paz, he venido de la Argentina, estoy por La Paz. ¡Ay! ¿Y no lo has encontrado al Isico? ¡Que se ha perdido! Y el Oscar agarró ese nombre y el niño indígena que migra se llama Isico, y de una fuente verdadera. Antonio, tu tercer largo, que ha generado también mucha polémica, es la película Amargo Mar. No refleja la historia tradicional que nos habían enseñado en la escuela, más bien trata de mostrar otra visión. Gracias. De lo que es el mar. Amargo Mar es una posición de reflexión de la historia, llamamos así el revisionismo histórico, lo que ha pasado en muchas partes del mundo,
que hay la historia que normalmente escriben los vencedores o los ganadores o los que detentan el poder. Pero no es esa la verdadera historia. La verdadera historia es la que se ve y la que se trata de ocultar. 5 años me he dedicado a investigar. ¿Cinco años? Me apasionó el tema. Pablo Agassi ya estaba... ¿Cuándo vamos a rodar? Ya, él decidió hacer su propia película, mi socio, que claro, le fue muy bien. Cacho Soria se fue con el Pablo Agassi. En fin, yo me quedé solo, llamemos así, en mi investigación, pero solo claro, en contacto, ¿no?, con los historiadores que te mencionaba. ¿Qué querías mostrar, Antonio? Yo no sabía exactamente qué quería mostrar. Por eso, además, el Cacho Soria, un escritor con mucha sensibilidad, y en ese entonces tenía muchas amistades tarijeñas, que lo guiaron hacia un romance que hubo, porque hay la famosa canción La Vidita y San Lorenzo, y es la historia aparentemente verídica de una chapaca que se enamora de un oficial que está a punto de irse a la guerra, y luego esta mujer tarijeña se da como Rabona, ¿no? O sea, Rabona de... es el rabo, ¿no? O sea, en los ejércitos de ese entonces era las mujeres que tenían que cocinar, cuidar a los heridos, en fin, y siempre iban al final de la marcha como el rabo, por eso claro, las rabonas. Entonces, pero Oscar se quedó en la parte, llamamos así, del ser humano con historia de amor. Yo quería ahondar en el tema historia, político, ahondar en la tesis política. Y al final la película es una tesis política. Por supuesto, porque de alguna manera se muestra la verdadera realidad de Daza, ¿no es cierto? Así es. El presidente Daza. Ahora, cuando dices verdadera, en historia uno tiene que acercarse a los documentos, a lo que otras personas han escrito y han investigado. En la historia uno se acerca hacia lo que uno interpreta. Por ese tema que la película ha sido tan radical y tan controvertida. Uh-huh. Y el drama de mi película, porque yo he hecho una obra cinematográfica que ha despertado tal polémica que la gente comenzó a hablar de la polémica y menos de la película. O sea, se armó una polémica entre las posiciones que provocó la película, pero la obra cinematográfica quedó en segundo plano. Claro, pero ese es más bien el aporte del artista, bueno, ¿no?, del creador, es. Eso no hay que negarlo. Pero entremos a la película, Antonio. Acá se muestra dos polos, así es. Daza y Arce. En otras palabras, lo que cada uno representaba, ¿no? El Arce Campero era la burguesía de La Plata. Uh-huh. Y Daza, por su condición social y todo lo que era el norte de La Paz, era de otra índole, ¿no?, de donde nacemos liberales, en fin. Pero la burguesía de La Plata es la que detentaba el poder económico y político. Entonces, para Arce, que era un gran empresario, que no hay que quitarle sus habilidades de gran empresario minero de esa época, se había aliado con grupos chilenos. Y en ese entonces, con la oligarquía chilena. La oligarquía chilena, que eran miembros del gabinete del presidente Pinto de Chile, que eran socios de Arce, socios. Entonces, la posición de Arce, muy bien, hecho consumado. Bolivia ha perdido su litoral. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos que seguir exportando. ¿Por dónde? Por Antofagasta. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuestros aliados. Entonces, había una posición, ¿no? Ya, mala suerte, nos han quitado el mar, pero tenemos que seguir explotando nuestros minerales. Y por el otro lado era el deseo de hacer algo por el litoral perdido y la gran traición del presidente del Perú, ¿no?, Prado, que lo embaucó a Daza. Porque lo llama con urgencia, Daza hace todo su... moviliza todo su ejército y Prado se hace pepa y lo deja Daza. Bolivia no tenía ni un solo barco. Exacto.
Y Daza se queda inmovilizado sin saber qué hacer y le da órdenes a Campero, porque estaba mucho más cerca geográficamente de avanzar hacia Calama, lo que nunca lo hace. Y ahí mostramos la heroicidad del grupo de los... ¿De la quinta división? Bueno, de un grupo de la quinta división de los francotiradores, uh-huh. Que retoman, ganan la única batalla de toda la guerra del Pacífico ganada por tropas bolivianas. Hay otra que es ganada por ambos, Perú y Bolivia, la de Camarón. No es Camarón, es la otra. Entonces, y dependía de Campero que le mande refuerzos para retomar Calama. ¿Por qué estos hombres tenían la convicción de retomar Calama? ¿Qué era Calama? Era un pequeño valle que abastecía de forraje, de ganado, de agua a todas las zonas desérticas, pero nadie sabía de la riqueza que estaba al lado de Calama, la gran mina de cobre Chuquicamata, ¿no? Y si este grupo de, llamemos así, de combatientes hubiera retomado a Calama, los chilenos estaban ya ocupados con el Perú. Y Calama se quedaba para Bolivia con Chuquicamata. Claro. Y Chuquicamata le ha permitido a los chilenos mantener, vender el cobre que tienen ahí y ser el primer productor así de cobre es, en correcto. El mundo. Así, qué ironías, ¿no? Es algo terrible. Es terrible. Antonio, vamos a hacer el último corte y luego entramos a la última película realizada. Bueno, esperemos que no sea la última de Antonio Higuino. Bien, continuamos con Antonio Higuino. Realmente, Antonio, es sorprendente tu conocimiento sobre la historia del país. Yo te decía, debía ser historiador. Bueno, he conocido a buenos historiadores que me han ayudado. Antonio, luego haces un gran paréntesis en tu filmografía, en tu realización. ¿Por qué? O sea, cerca de 20 años. Así te es, callas. Así es. Bueno. Hay razones, pero volvamos a Amargo Mar. Un gran esfuerzo para hacer esta obra cinematográfica. Y se estrena el año 84, el año de la gran hiperinflación. Porque no había caso de postergar más, ¿no? Ya estaba lista la película. Y para mí, o sea, especialmente para mí y para el grupo, fue una pérdida económica monumental. Si bien hicimos... Tuvimos mucho público, yo la llamé a la película éxito de taquilla, fracaso económico. Claro, porque entraba la gente, pagaba y al día siguiente esa película no existía, ¿no? Hoy en día tú vas al cine y lo que tú pagas es cerca de $5, uh-huh. de los cuales aproximadamente $2.50 es para el productor. En esa época que se estrenó Amargo Mar, una entrada al cine nos redituaba menos de 10 centavos de dólar. Nada, nada. ¿Cuánto costó la película? Bueno, fue menos mal producción con Cuba y el Perú, pero nos costó en dinero alrededor de unos 120, 130 mil dólares. Para ese tiempo era... Bueno, y había que pagar deudas. En fin. Entonces yo me vi en una situación económica desastrosa. Entonces yo me dediqué a hacer cine publicitario, cine documental. Y posteriormente me reclutaron y yo ocupé varios cargos públicos, ¿no? Fui oficial mayor de cultura del municipio de La Paz, después fui gerente general de la televisión boliviana, luego ocupé el cargo de viceministro de cultura, en fin, y fundador del Conacine. También tenías una productora de video. Claro, ¿no? Y tenía una productora de video y la fotografía de Higuino seguía manteniéndose. Bueno, pero entonces esos años para mí también me dediqué a ser funcionario público, lo que también me dio otra visión de nuestro país, cómo hacer las cosas y la imposibilidad de hacer ciertas cosas que uno quiere. Bueno, entonces, pero todo ese periodo yo seguía con la idea de qué hacer. Entonces, en ese entonces yo había leído las obras de Adolfo Costa Durrells, el escritor boliviano de origen francés, que él como jovencito trabajó en la mina de Pulacayo de Arce, precisamente, uh-huh. y escribió sus famosos cuentos como La Misquisimi, La Plata del Diablo, Supay Colque, y editó un libro que se llama La Quimera del Oro.
donde están esos y muchos otros cuentos, que me fascinaron. Entonces, yo he nacido en una mina. Mi padre trabajaba para la Patiño Mines y fue destinado a Catavi, con mi madre, desde luego. Ahí nació mi hermana mayor, en Catavi. Y luego a mi padre lo ascienden y lo mandan a la mina Biloco. Y ahí es donde nazco yo. Y mi madre, cochabambina, posiblemente ya está hasta aquí de la mina, porque he nacido a 4.500 metros de altura. Claro. Es además una zona de una cordillera fabulosa, la cordillera de las Tres Cruces. Es algo fabuloso. Bueno, entonces mi madre lo convenció a mi padre que renuncie de vuelta a La Paz. Bueno, entonces yo me dije, caramba, todo lo que narra Costa Durrells es parte de la vida de mis padres. Mis padres han pasado por eso y yo soy producto. He nacido en una mina. Quiero hacer una película sobre el tema minero. Los Andes no creen en Dios. Que es el nombre de la novela de Adolfo Costa Durrells. Ahora, la película es... ¿Se reconoce que es de la novela? No. ¿Se reconoce que es de los cuentos? Tampoco. ¿Por qué? Porque entre medio leí la biografía de Costa Durrells, escrita por Querejazu Calvo. Y el personaje Costa Durrells me pareció tan fantástico que decidí hacerlo personaje. Porque el personaje principal, al escritor, es Costa Durrells. Entonces lo he incorporado a sus propios cuentos porque en la biografía él dice que conoció a todos, conoció a la Miskisimi, conoció a los gringos, conoció a los forajidos, a los asaltantes, era parte de lo que él veía y conocía. Entonces era casi autobiográfico lo que él escribió. El famoso Joaquín que pierde la razón por la Miskisimi, en fin. Entonces de esa manera he creado un... no sé si nuevo género, cine y literatura. Me he inspirado en la literatura de Costa Durrells y en su biografía. Y lo he incorporado a Costa como personaje. El cine andaba por otro lado, no el que yo conocía. Yo pensé que mi película iba a ser un gran éxito por los actores y demás. Fue un gran éxito en Bolivia y algo afuera, algo, pero no lo que yo esperaba. No te olvides que en ese tiempo ya la cuestión digital... Ahí fue la transición, ¿no es cierto?, a lo digital. La transición, pero tú te obstinaste en hacer en celuloide. Bueno, lo hice en cine en esa época, como hicieron gran parte de los realizadores de aquí y de allá. Y luego la postproducción se hizo vía digital. Antonio, después de haber revisado todo esto, ¿cómo tú ves ahora a las nuevas generaciones de cineastas? Yo me quedo, te soy franco, con los grandes realizadores Jorge Sáenz, Antonio Eguino, Paolo Agassi. Recupero mucho al nuevo y gran director Marcos Loaiza, que está haciendo para mí cosas muy, muy, muy ricas. Así es. Bueno, efectivamente yo pertenezco a la generación de más antigua de cineastas con Jorge, ¿no? Somos los que nos llaman los dinosaurios. Pero hemos contribuido, desde luego que Jorge ha contribuido, tiene una filmografía impresionante, Jorge Sáenz, ¿no? Yo, por mi lado, también he contribuido. Y que... Hay un hecho que marca también el antes y el después, es el cambio tecnológico. Se dejó de hacer en película y se comenzó a hacer en digital. Entonces, la inmediatez de la imagen, o sea, con un celular, un bebé que apenas agarra un celular puede grabar y graba una imagen. ¿Cómo lo graba? Entonces, el acceso a los diferentes equipos para registro digital, porque ya no se puede llamar filmar, es masivo. Un apuro irresponsable de muchos jóvenes realizadores. Conseguir una imagen ya no era cuestión de iniciarla, sino cualquiera consigue una imagen. Pero, ¿qué imagen? Se olvidaron del rigor cinematográfico, se olvidaron de el lenguaje cinematográfico y de toda la preparación que el cineasta debe tener, no importa que sea celuloide o digital. Los changos comenzaron a registrar y
a empaquetar lo que habían registrado. Entonces fue una avalancha de películas muy mal hechas, tipo aficionado, sin madurez temática ni técnica. Entonces dañó de alguna manera al cine boliviano. Claro, pero también hay nombres. Ahora, dentro de eso han nacido, por ejemplo, Valdivia. Juan Carlos Valdivia. ¿No? Marcos Loaiza. Bueno, un poco antes Marcos Loaiza, pero por ejemplo Bellot, que ha hecho. Rodrigo Bellot. Cosas interesantes. Y hay, ahora hay nuevos, ¿no? Hoy en día vemos Muralla, Gori Patiño, un joven realizador. En fin. Entonces, menos mal que hay nuevos valores cinematográficos que saben que hacer cine es formación, madurez y un tema de oficio, no puedes improvisar. Entonces, siguen los jovencitos queriendo hacer sus, entre comillas, películas rápidas y baratas. Bueno, y hay incluso... Y un par de hacerse famosos. Bueno, pero hay un par de personajes, sin decir nombres, uno en Santa Cruz y uno en La Paz, que hacen ya películas no para el cine, sino para sectores de público por internet. Hay, claro. Hay, bueno, ciertos temas que encajan ahí, ¿no? Bueno. Bien, Antonio, definitivamente una gran entrevista. Muchas gracias, Antonio. Sí, es increíble escucharte. No podemos parar de conversar. Definitivamente te agradezco, Antonio. Eres realmente una biblioteca abierta y un gran, gracias. Gran amigo, sobre todo. Sam, muchas gracias. Jóvenes.